¿Qué tal? Muy buenas noches. Una nueva propuesta de MotorPress en esto que tiene que ver con algo del deporte motor. Vamos a hablar de lo ocurrido en Buenos Aires, en el turismo carretera, en el Enduro Buenos Aires. Vamos a estar hablando también del Rally Marisierra, que estuvo en los pagos del Tuyú. Paco, con excelentes noticias, el karting Paco. Vamos a hablar del karting del oeste, entre otras noticias que tienen que ver con lo deportivo y especialmente con el karting Norva, que estará corriendo el venidero fin de semana, la última fecha para definir cuatro de los siete campeonatos que tiene la divisional. Estaremos atentos a lo que ocurra y, por supuesto, preparando ya el programa de la venidera semana. Y vamos a estar atentos a lo que viene, no solamente el karting, porque habrá Top Race, Turismo Nacional, el World Rally Car, que tanto le gusta a Walter Bastari, entre otras categorías como el Certamen Argentino de Motociclismo, que va a estar definiendo campeón. Bien, vamos a hacer la primera pausa, preparamos el material, nos acomodamos y comenzamos a transitar este MotorPress, esta propuesta de CCTV Canal 6, también para el sistema de UHF. El saludo para mucha gente que nos sigue de la zona rural. Pausa, ya volvemos. Para los que más saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Gemme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle. Es la avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Ya vamos a estar con el turismo carretera presentado por Puma Salto, pero les cuento que Cine Cervantes presenta su gran estreno, como siempre, como todos los jueves, y a partir de hoy, Animales Fantásticos. Otro de los eventos que tiene que ver con la diversión es el que propone Las Palmeras Bailables, que no para de bailar. Mañana viernes, la banda de Marito, agrupación Amparos. El sábado, en exclusiva toda la noche, La Máquina Cuartetera. La Máquina Cuartetera en Las Palmeras Bailables. Saludamos a Jas Viajes, que va a Capital, en combis ejecutivas y remises, también comisiones y trámites en general.
Haas Viajes está en San Martín 15, teléfono 424-635. Saludamos también a Ferretería El Bicho, que tiene las ofertas de siempre para todos ustedes. Atención, en distribuidora de neumáticos, llantas por pedidos, amortiguadores CLAT, enganches multimarcas, está en Moreno 563. Pumas Alto, Sociedad de Responsabilidad Limitada, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, repuestos que tienen los lubricantes Lubra, Total y Móvil, nos lleva ahora a la presentación del turismo carretera que corrió en el Marivalles de Trelew. Imágenes de la categoría que a una fecha del final del campeonato vio como el granadero de Del Viso venció de punta a punta con el Chevrolet para liderar la Copa de Oro. El paranaense Mariano Werner llegó segundo y tercero fue Guillermo Ortelli. Las maniobras que causaron cuestión de sobrepaso fueron las del Gurí Martínez con Martín Truco, mientras el otro saltense, Juan Pablo Giannini, con su Ford, intentaba adelantar posiciones, y cuando estaba entre el vigésimo y el vigésimo quinto puesto, lamentablemente debió desertar. Golpe de escena hubo en la vuelta número 22, cuando quien estaba segundo, Ursera, tenía que dejar la competencia. Entonces, las primeras cuatro posiciones eran ocupadas por Rossi, Werner, Ortelli y Canapino. Posiciones como en la Copa de Oro. Después iba a salir el auto de seguridad. Cuando restaban precisamente seis vueltas, pero luego del relanzamiento nada iba a suceder porque prevaleció finalmente Matías Rossi, quedándose con la victoria. Detrás Werner, detrás Guillermo Ortelli, con un campeonato o Copa de Oro al rojo vivo en cuanto a definición. Son cinco los pilotos que matemáticamente tienen chances, pero todo parece indicar que a la plata van Rossi y Werner con mejores posibilidades, pero allí estará Guillermo Ortelli para remarla y esperar algún golpe de escena que le dé la posibilidad de campeonato. Mariano Altuna, Juan Martín Truco y Gastón Mazzacane se clasificaron a la Copa de Oro con la opción de tres de último minuto, pero ninguno tendrá posibilidades de ser campeón. Ya Lombardo, Luri Martínez. Con ese incidente en plena final de Trelew, y después un fuerte golpe que hacía que ingresara el auto de seguridad, como les contaba anteriormente, y después el desenlace de esta competencia que quedó en manos de Matías Rossi. Pumas Alto, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, ofreciendo los lubricantes Lubras, Total y Móvil, nos lleva a esto que fue, o nos trajo esto que fue el turismo carretera. La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, con mucha variedad, con calidad e higiene, nos hace escuchar ahora la palabra de Guillermo Ortelli, culminada la competencia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, felicitarlo a Matías, que ha ganado una carrera increíble en una distancia decisiva, ¿no? Obviamente que le hubiese gustado con el auto que tenía haberse separado más en punto. Pero bueno, es lo que obliga a la situación. Mariano, también felicitarlo, ha hecho una gran carrera. Y felicitar a mi equipo porque me ha dado una vez más una herramienta que, para pelear, que vuelve
hacerse fuerte a la hora de correr, con un gran ritmo, pero que bueno, no es tan sencillo superar autos. A veces los autos pierden debajo de los otros un poco de carga aerodinámica y uno no lo puede aprovechar en su 100%. Así que contento de llegar por lo menos con una ilusión a La Plata. Sabemos que va a ser muy difícil por la diferencia de puntos y por el nivel que tienen hoy quienes están por delante nuestro, ¿no? Así que, pero bueno, siempre dijimos que hay que esperar hasta la última vuelta de la última chance que tengamos. Así que, nada, destacar el trabajo de mi equipo porque no baja los brazos, sigue dando pelea. Y bueno, iremos a La Plata por todo lo que podamos. La verdad que estoy a una diferencia importante en puntos. Pero creo que es más importante aún con el nivel que tienen hoy Matías y Mariano. La verdad que es una diferencia importante. Sobre todo que están andando muy bien, que vienen a andar muy bien. Y no hay nada que indique que en La Plata les puede ir mal. La realidad es que si uno se imagina que ellos no puedan sumar bien en La Plata es porque les pueda pasar algo, no porque no tengan autos competitivos, porque de andar 14 carreras o 14 fechas no va a dejar andar la última, así que es importante, pero bueno, los puntos en juego están, la chance matemática está, así que optaremos por dar lo mejor de nosotros, después veremos para qué alcanza. Lo dijo Ortelli, hay que dar lo mejor de nosotros. Tenemos que dar lo mejor para que esté la posibilidad. ¿Cuánto se valora aquella maniobra de Rossi cuando lo sacó prácticamente a Ortelli? Y bueno, que tanta falta hace hoy, ¿no? Dejemos la de Ugalde, pero aquella de Rossi me parece que era para sanción y lo dijimos en el momento. Presentó La Providencia, almacén que está en 1780. Vamos a venir después de la pausa con la información que tiene que ver con el Enduro Buenos Aires. Ya volvemos. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART. Siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos.
Bueno, muy bien, ya estamos en un nuevo bloque. Lavadero La Feria ofrece lavado para tractores, fumigadores, juegos de lona, cosechadores, cosechadoras, todo con sistema de rampas. Llamá al 15-46-39-43. Saludamos también a Viola Racing, terminando otra brillante temporada, claro está, en el karting Norvac, en el karting bonaerense. Lonera de Simón, Entre Ríos 138. El saludo a la gente de Fasiscar, repuesto, teléfono 423-562. También a Mandrake Team, banco de pruebas con flujómetro, potenciación de motores de karting y motos en Tristán Lobos 56. Nos vamos a meter, gracias a la gentileza de Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, además brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite en Moreno 927, teléfono 443-174, en otro informe de MotorPress. Vamos entonces con el material que tenemos preparado para ahora. Nos metemos en el Enduro Baires, en Alberti se corrió el premio Coronación. Para completar el informe de la pasada semana, en cuatriciclos libre ganó Santiago Correia, el piloto de Lobos, quien ya había logrado el título por anticipado. Segundo fue Walter Pampuri y tercero Alberto Cocosa. En promocionales se impuso Marcelo Jiménez de Castelar en una carrera increíble, realmente, donde hubo cambio de cuatriciclos. Lo cierto es que Estefano Cabarcos terminó segundo y tercero Dante Alonso. En esta categoría se coronó campeón el arrecifeño Cabarcos. En cuatriciclos junior, gran victoria del saltense de Nicolás Molinares. Segundo Firone, José Firone, y tercero Franco Krieger. El campeón fue Marcelo Lambertucci, el piloto oriundo de Córdoba. Cali Echave volvió a la actividad en cuatriciclos y tuvo que desertar a cuatro vueltas del final. En cuanto a motos, en la categoría más chica, la Mini Enduro cerró un gran año el pergaminense Mateo Riera, que corre con Honda XR100, quien se coronó campeón y lo hizo de la mejor manera, ya que se llevó el triunfo en esta fecha de Alberti. Fue segundo Tomás de Rosa, tercer lugar para Rocío Salomón. El cuarto puesto lo ocupó la saltense Luz Lozano, quien volvió a la actividad y festejamos por ello. En Enduro Calle A ganó el arrecifeño Mauricio Cabarcos, quien se adjudicó el campeonato. Segundo fue Tato Sosa y tercero Daniel Peralta. En Enduro Calle B ganó Santiago Arangio con una Yamaha 125. Fue seguido por Erwin Nicora y Javier Mendoza. Emiliano Salomón, el piloto de Munro, se coronó campeón. En Master A se impuso Fernando Marini Alena, segundo Nicolás Ponce de León, que terminó como campeón, y tercero Luciano Mastrantoni. En Master B, triunfo de Gastón Zagrogni, el piloto de Junín, seguido por Sebastián Rivero, que se coronó campeón. Tercero, Claudio Benítez. En Master C se impuso el tigrense Claudio Fasano, coronándose campeón además. En Junior, victoria para Joaquín Debeljuk con una KTM 450, el piloto de Acevedo. Segundo, Enzo Sivero, y tercero, Francisco Mosca. Fue Sivero el campeón, el subcampeón fue Debeljuk. En Open ganó el experimentadísimo Marcos Trocero, el piloto de Gálvez. Segundo, Mauricio Cabarcos, el arrecifeño que fue campeón. Tercero, Esteban Borgononi. En sub-16 ganó Natalio Scotti de Alvear. En promocional ganó el pergaminense Matías Saranich. Segundo fue Federico Lambertucci. Y tercero, Emanuel Palazzo. En Enduro, Calle Pro, fue para Joaquín Debeljuk, quien además se coronó campeón. IM Lubricentro, ahora Gomería, tiene un nuevo servicio. Saludamos también a Forrajería Don Ramón. Está ubicada en Charras 129. Jabón líquido Ariel por 5 litros, 80 pesos. No te olvides de visitar Ghost Rider, que tiene todo para vos
en cuanto a motos, ¿sí? Repuestos, accesorios, indumentarias, cascos, baúles, cubiertas, Belgrano y Profesor Montes la dirección. El Enduro Buenos Aires que se corrió en Alberti fue presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y naftero. Hay karting este fin de semana en Salto, definición de 4 campeonatos, 3 ya están definidos. Pero en cuanto a la actividad zonal, el pasado fin de semana, el día sábado, clasificaron los zonales de Fedenor en el Barrancas de Varadero, pero la lluvia de la mañana de domingo abortó las competencias finales que se pasaron para este venidero fin de semana. Vamos con el informe. Presentado por Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas en Avenida Mitre 610. La lluvia del domingo entonces no dejó que se concretaran las competencias de los zonales de Fedenor en el Barrancas de Varadero. Se postergó para este domingo. Fueron los ganadores de las clasificaciones los siguientes pilotos: Rubén Artigués en el 4000. Fue segundo Marcos Agustín, el piloto de la Violeta, que está debutando con el auto de Facundo Pelusa. Tercero se ubicó el pergaminense Eduardo Reverter. En Fórmula Renault, Cali Hernández le ganó al tricampeón Joaquín Álvarez la clasificación. En TC850, Domínguez fue el más rápido. En Monomarca 128, el colonense Marcelo Fernández fue el más rápido. En 4000 estándar, el más rápido fue Cali Gómez. Y Junior Solmi, en TC Zonal, que presentó tan solo 5 máquinas, fue el más rápido. Junior Solmi, entonces, el piloto de San Pedro. Se corre el venidero fin de semana, el venidero domingo, las finales postergadas entonces por la lluvia el pasado fin de semana. Las clasificaciones, ustedes saben que tienen validez por 7 días, por lo tanto largarán como clasificaron el último sábado. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En San Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. San Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42 46 61.
Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Nos acompañan PG Polarizados, Confianza y Responsabilidad en Alcina y Güemes. Salto Car Automotores, llévate tu Chevrolet 0 kilómetro con el mejor plan en Avenida Italia 61. Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias en su nueva dirección, Profesor Domínguez y Manuel Robador. También la gente de Astufrenos, venta de repuestos para frenos y embragues, bombas, cilindros, pastillas, cintas, discos. Acércate a Corrientes 311, Astufrenos. Ahora Soda y Agua PM, que además tiene la distribución de vinos Crota. Está en Moreno 809, teléfono 1551-6762. Nos presenta otro bloque, este siguiente bloque de MotorPress. Vamos. Rally Mari Sierras. Se disputó la fecha doble, séptima y octava del calendario. Y verdaderamente fue un éxito. Fue en los pagos del Tuyún, General Madariaga. Y un éxito por donde se lo mire realmente. Federico Devoto, el piloto de Chivilcoy, navegado por Mariano Pisacco, se impusieron en las dos competencias. Y además se conocieron los dos primeros campeones. Porque Cristian Castelo se coronó en la N4 Lai y Esteban Bilbao en la Junior. Federico Devoto pudo ganar la primera etapa por 23 segundos. En la segunda, el Cholo Robiani salió a descontar y lo hizo, pero solo 5 segundos. Fueron dos carreras muy parejas en la clase mayor. Las dos para Devoto, poniendo de esta manera las cosas empatadas, hasta en cantidad de triunfos con 4 para cada uno. Nuevo triunfo de Cristian Castelo en la N4. El piloto de San Bernardo se coronó campeón de la clase. Claudio Bugaletto pudo quedar en la segunda ubicación, mientras que el Tano Liberatore terminó tercero. Bilbao, sobre un Renault Clio de la clase Junior, obtuvo el campeonato de forma anticipada al Gran Premio Coronación, claro está. Bilbao también ganó las fechas, tanto del sábado como del domingo. Y el reaparecido Marcelo Ovelar fue segundo, el piloto de Ushuaia. Paulo Soria se anotó como ganador en la clase A el sábado. Y el domingo lo hizo su padre, Juan. Mauro Minetti, el piloto nacido en Salto, radicado en Rojas, abandonó el sábado. Y el domingo, después de reparar, por suerte pudo terminar segundo. Eduardo Durante sumó otro podio, terminando tercero. Juan Pablo Sarkovich, el piloto de Rojas, sumó su segundo triunfo consecutivo en la A-Lai, dejando segundo al ganador de la primera carrera, el Morro Segura, y tercero a Bruno Cárcano. Este, Pablo Cárcano, ganó en la N3. Daniel Muniz fue segundo. Sergio Arenas quedó tercero. Pedro Ochoa ganó en la N2. Luego Mario Ginás y Fran Sanz. La N1 fue para Mariano Sobre, segundo Diego Sigliano y tercero Edgardo Rincón. La próxima será en Ranchos, 9, 10 y 11 de diciembre, para disputar el Gran Premio Coronación. Comenzando la fecha con la ya clásica prueba super especial nocturna el día viernes. Esto es en Ranchos, el Premio Coronación, esta categoría. Mari Sierras, que tuvo que correr doble fecha en Madariaga porque si no se complicaba y mucho el calendario. Recordemos que, hablando de rally, el federal se presenta en Chivilcoy
el último fin de semana de noviembre, para luego terminar en la primera quincena de diciembre en Suipacha con el calendario 2016. Estas imágenes tienen que ver con el Rally Marisierras, que repito, se corrió en los Pagos del Tuyú en General Madariaga con acciones y una buena cámara de nuestro amigo Juancito Segura, que hace vivir, y sobre todo a Walter Bastari, nuestro compañero, que guste y mucho del rally. Bien, presentado entonces por Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crotten, Moreno 809, que nos trajo esto que tiene que ver con el rally Marisierras, que repito, se corrió en Madariaga. Para el venidero fin de semana, tenemos que hablar de la Top Race y la Top Race Series en Paraná, del turismo nacional que corre en Posadas, allí estará Guillermo Ortelli. El karting Norvac corre el venidero fin de semana definiendo cuatro campeonatos en Salto. ¿Hay nocturno? Sí, hay nocturno, después se lo voy a contar. El CAM, Germán Cabarcos tendrá un campeón. Germán Cabarcos como preparador será campeón, ¿sí? Se define entre Bortolotti y Eric Barrios en Gálvez. Zonales de Fedenor completan lo que se inició el sábado anterior en Varadero. Las motos del oeste, con la presentación de José García en la categoría Tornado, corren el venidero fin de semana en San Andrés de Giles. Y el World Rally Car, el rally mundial, corre la 14ª fecha del año, será en Australia, terminando la temporada 2016. Pausa en MotorPress, ya volvemos. Saben de perros. Gaspar y Testa Automotores, la mejor opción para la compra y venta de tu vehículo, 0 kilómetros, usados en excelente estado y la mejor financiación del mercado. No dudes en consultar. Nuestros representantes te asesorarán pensando en tus posibilidades. Gaspar y Testa Autos, Avenida Virginia Geme, acceso a Ruta 32. Teléfono 02474-425299. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okibloat de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico, busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, nos acompaña Lavadero de la Feria de Walter Torres, lavado de autos, camionetas, camiones, jaulas, tanques. Está en Ruta 31, allí entre Ferias y Amecas.
También OCZ Repuestos, que te espera en su nueva dirección, Croacia 997, es Croacia y Ricardo Alfonsín. El Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales en Arufe 175, Gráfica RP en Tristán Lobos 123 y Servicar de Miguel Liois, Service y Repuesto en Belgrano 794. La gente de Pumas Alto, estaciones de servicio que ofrece los lubricantes Lubrax de Petrobras y ahora también Móvil y Total, nos lleva a la presentación de lo que fue el karting del oeste en Chivilcoy. Resta una fecha y se concretó esta en el Julio Canepa. El coronación será en el mismo escenario. La undécima, la penúltima, estuvo presente de salto Raúl El Rulo Gutiérrez. En 125 internacional ganó Rafael Acierne. En 125 libre ganó Sergio Castellani. En la clase 1 fue victoria de Valentín Bustos. Repito, fue en Chivilcoy, en el Julio Canepa, donde será escenario del coronación también, porque la categoría del oeste puede correr en circuitos no ligados a su federación solamente en tres oportunidades. Ya corrieron tres veces en Chacabuco, en Los Sauces, y corrieron tres veces en el Miguel Roldán de San Andrés de Giles. Por lo tanto, estas dos últimas fechas se tuvieron que programar sí o sí en el Julio Canepa de Chivilcoy. En la 150 clase 2 fue victoria del juninense Facundo Razzi. En la clase 3, el piloto de Arroyo Dulce Raúl Gutiérrez clasificó 18º. Fueron 22 los pilotos presentes. En la serie terminó 8º. La final fue para Joaquín Bocini. Al podio lo completaron Arnaldo Vilos y Carlos De Francesco. Luego arribaron Carlos Bustos, Felipe Martini, Marcelo Álvarez, Darío Dauría, Diego Laudat, el piloto de Carmen de Areco, Javier Mangini, terminó 9º, y 10º arribó Leonardo Calandrino. Raúl Gutiérrez, el piloto de Arroyo Dulce, que nos está representando en el karting del oeste, terminó 13º. En cuanto a la categoría menores, la victoria correspondió a Ian Pierantonelli. El karting del oeste se va a presentar, no tengo la fecha aún, se va a presentar como fecha coronación en el mismo escenario, en el Julio Canepa, para terminar una muy buena temporada 2016. En cuanto al karting del oeste, repito, con epicentro en Chacabuco, en Giles y en Chivilcoy. Hablando de Top Race Series, claro está, estará Gustavo Tadei corriendo en Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Karting en nuestra ciudad el venidero fin de semana. Pero vamos a hacer una pausa y después les voy a contar de las muy buenas noticias que nos dio el piloto asociados karting del oeste, Paco, que corrió en Buenos Aires. Daniel Capodarco, productor asesor de seguros, más de 30 años de experiencia asegurando sus bienes más preciados. Representamos las mejores compañías del mercado. Sancor Seguros, Prevención ART, Prevención Salud, La Perseverancia Seguros, La Holando Sudamericana, Berkley Internacional ART, siempre con la atención personalizada que usted merece. Daniel Capodarco, Profesor Montes, esquina Alsina, Salto. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga.
Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, dedicación y respeto. Hay una parte que hace el municipio y otra la hacemos los vecinos. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de pensar el pueblo que queremos para nuestro futuro. Hagámoslo juntos. Bien, Lonera de Simones, soluciones con estilo, transporte, agroindustria. Visítelos en Entre Ríos 138, a metros de Avenida Italia. Alza Cristales Salto está en Doctor Massa 49. Imperdibles ofertas en Ferretería El Bicho, ¿sí? Juegos de olla y sartén, el conjunto, 1.250 pesos. Juego de paella chiqui y grande más picero, 590 pesos. Fasis Car Repuestos te ofrece filtros, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución. No te pierdas las últimas novedades del mercado en Tristán Lobos 359 423 562, el teléfono. Taller de chapa y pintura de Javier Fanuse, acompañando a MotorPress. Expreso Mayo comunica su nueva vía de comunicación. El teléfono es 430-848. Bien, vamos al siguiente informe presentado por Rectificación Díaz, Cigüeñales, Magnaflu, Repuestos, Mecanizado de Bloc de Motor, está en Moreno 927. Metemos en la final de la categoría Mecánica Nacional, se va a la regla. Estas imágenes tienen que ver con imágenes de Paco, que tuvo interesantísimas novedades el último fin de semana en Buenos Aires, porque uno de los pilotos que prepara el equipo de Bordagaray, Leandro Bordagaray, el Bordacar, Francisco Calo, se alzó con la victoria. Excelente desempeño del piloto de San Gregorio en la Mecánica Nacional C. En la Super Paco participó Rocío Migliore con un excelente segundo puesto en la segunda final. Y las excelentes noticias vinieron por el lado de las 150 centímetros cúbicos, esta nueva categoría que tiene Paco, con las participaciones de tres saltenses: Mauro Colablardino, Maximiliano Burgos, que retornó a la actividad, y Gianni Di Mantova, de corta experiencia en el karting. En la primera final, Mauro Colabrardino se alzó con la victoria, seguido de Maximiliano Burgos. Después la técnica, bajó a los saltenses en la clasificación, mientras Gianni Di Mantova era cuarto en un excelente resultado. Subsanados los inconvenientes del carburador,
por una interpretación de reglamento, se disputó la segunda final, donde Mauro Cola Belardino, largando desde atrás, edificó una enorme victoria. Enorme victoria para Mauro Cola Belardino, el piloto de Maquinaria Zainora, de Umbú, que se pone a tiro de campeonato sobre Francisco Antunes. Antunes tiene una diferencia de 12 puntos sobre Cola Belardino, pero irán a la última fecha a definir. Antunes fue el ganador de la primera final de la 150. Después, en la segunda final, Antunes terminaba noveno. Mauro Cola Belardino ganando y obteniendo puntos gordos para ir a pelear por el campeonato. Excelente desempeño una vez más de Gianni Di Mantova, repito, de cortísima experiencia, y un muy buen resultado también entre los 10 primeros de Maximiliano Burgo, que después de mucha inactividad pudo volver al karting y lo celebramos, lo festejamos. Hay que destacar también a Mandrake Team, que hizo un excelente desempeño también. Esto fue en el Kartódromo Internacional de Buenos Aires, allí junto al Autódromo Porteño, mientras revivimos imágenes del Gran Premio Juan Milán, que se desarrolló como fecha anterior a esta que se corrió en Buenos Aires. Estamos muy contentos realmente porque los saltenses, tanto en preparación como en participación, han hecho un magnífico trabajo en esta fecha del piloto asociado Karting del Oeste en el Kartódromo de la ciudad de Buenos Aires. Excelentes desempeños, entonces, que subrayamos aquí en este espacio del deporte motor, el Motor Press, y saludamos particularmente a Mauro Cola Belardino, que ha hecho un trabajo estupendo realmente y que se ve coronado con la posibilidad de ir a la última, con posibilidades de campeonato, a 12 puntos de quien está liderando la especialidad 150 centímetros cúbicos. Presentó esta información Rectificación Díaz en Moreno 927, teléfono 2474-443174. El Paco, Karting Paco, pasó entonces por este segmento que tiene que ver con el karting de asfalto con participación de saltense que verdaderamente aplaudimos. Nueva pausa, la última, si no me equivoco, el Motor Press, y ya les voy a contar después de lo que se viene para el próximo fin de semana en nuestra ciudad, porque tendremos karting. Di Palma Motos, única sucursal en Salto, Mitre, esquina Arenales. El mejor precio en 110 y mejoramos cualquier presupuesto comprobable en contado efectivo. Comunicate al 444-200. Aviso importante para quienes están pagando cuotas. Las mismas deberán abonarlas en esta sucursal para que tenga validez. 444-200. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186.
¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Bien, se viene el verano y en Alza Cristales Salto podés dejar tu aire acondicionado como nuevo. Además, cierres centralizados, alarmas, tableros. Visitalo en Doctor Massa 49, teléfono 1559-8711. Gracias a la gentileza de Ferretería Pino Hermanos, que ofrece portones levadizos fijos y corredizos, asegurando calidad y precio ahí en Mitre 610. Nos vamos a la previa de lo que será el karting Norvac, el karting de Fedenor en Salto. Se corre la última fecha y habrá definición de campeonatos, teniendo en cuenta que Ignacio Espiga en la Procar ya se ha coronado campeón. También lo ha hecho el saltense Jorge Basílico en la Supermaster y Luca Grasselli en la 150 Senior. Restan definirse los demás campeonatos y será apasionante realmente. Va a ser en Salto el próximo domingo, culminando de manera excelente el calendario 2016. Pero más allá de la fecha que se corre el venidero fin de semana, les cuento que ya están definidas las fechas de un torneo nocturno que se va a hacer en el cartódromo de Club Colonia del Rincón, en el trazado Oscar Bocha Viola, con licencia 2016, ¿sí? Para aquellos que la tienen, claro está, los que no la tienen la tienen que sacar en el 2017, o antes de la carrera del 16 de diciembre. El 16 de diciembre va a ser la primera del nocturno. La segunda va a ser el 13 de enero y la tercera el 27 del mismo mes, de enero. Entonces viene la pregunta, ¿y cuándo empieza el calendario 2017 de karting? Con casi seguridad de dos nuevos escenarios. En Pergamino, el Titi Sticconi, y el nuevo circuito que se ha comenzado a trabajar en la ciudad de Carmen de Areco. Y la incertidumbre de nuestro cartódromo, ¿sí?, que ha asegurado tres fechas de nocturno. 16 de enero, es 16 de diciembre, 13 de enero y 27 de enero. Y otra de las preguntas, la cena, coronación, bueno, hay muchas propuestas, pero aún no se ha definido en cuanto a este tema. Habrá que esperar el desarrollo de la última fecha que se corre el venidero fin de semana para tener certezas acerca de cuándo es la cena, ¿sí? Pero lo más importante, lo primero, es ir a disfrutar de la última fecha del karting Norvac, del karting Fedenor, que se corre el venidero fin de semana en el cartódromo de Club Colonia El Rincón. Presentó Ferretería Pino Hermanos de Mitre 610. El TC regional hoy no tiene pilotos de salto. Se habla de que puede volver Marcelo Richard el año que viene, de Eduardo Potodía, que está residiendo en Luján,
y que volvería a la actividad. Gustavo Colombini por el momento me dijo no, pero ganas tengo, ¿sí? Estamos hablando de un presente fantástico, una terminación de año fantástico del 2016. Dame algunos segundos de imágenes de cómo está el parque, la categoría de TC regional hoy, la clase A. A ver. Se ponía en marcha la finalísima de la clase A, la segunda final con Ezequiel. Ezequiel Biondelli se coronó campeón finalmente, pero estas son algunas de las imágenes. 30 autos se presentaron en la última competencia en el Roberto Mouras de La Plata. La categoría de los chasis, la clase A, con un parque realmente espectacular y que lamentablemente perjudica a nuestro TC Zonal. ¿Por qué? Porque se vendieron muchos autos, fueron para esa zona y no se recuperan más, salvo que crezca esta categoría aquí y bueno, se adquieran los autos nuevamente y retorne, pero será muy difícil. Aplaudimos a los dirigentes de la clase A del TC regional. El abanderado es Ignacio Tártara, junto con otras personas que han revitalizado, han recuperado a los chasis, a la clase A del TC regional, del cual ojalá el año próximo tendremos que hablar de que hay saltenses corriendo en la categoría. Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota, el Moreno 809, teléfono 1551-6762, nos trajo esta información. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Creemos que les hemos ofrecido un programa bastante variado en cuanto a materia de deporte motor. Nosotros, Dios mediante, en 7 días nos encontraremos nuevamente para hacer un nuevo Motor Press. Hasta pronto.